Pepe Sley, el presupuesto para 2023 fue votado por unanimidad de 37 senadores presentes en el recinto de la Cámara Alta, 37 sumados los del Frente de Todos, más bloques provinciales que acompañaron el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Completamente ausente la bancada de Juntos por el Cambio, que no bajó a sesionar ni para el tratamiento de esta ley, ni para la designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura. También con 37 votos afirmativos se votó la prórroga de media docena de impuestos, entre ellos el impuesto a las ganancias, el impuesto a los créditos y débitos bancarios y la continuidad del régimen del monotributo, además del impuesto a los cigarrillos, entre otros. En suma, 37 senadores presentes, los 37 votaron a favor de la continuidad de estos impuestos y le dieron sanción definitiva al proyecto de ley de presupuesto nacional para el año que viene. Bien, Marcelo, contacto permanente con ese puesto. Hasta luego. Hasta luego.